Hola amigos, ¿cómo están? Un placer encontrarlos de nuevo en Motor en Acción, el punto que tenemos en el tiempo Casa Editorial para hablar de carros, de fierros, de problemas, de mecánica, de todo esto que nos gusta y que con la revista hemos venido tratando alrededor de 40 años que se cumplen ya dentro de muy pocos días. Por consiguiente, hemos preparado hoy un tema interesante que son los líquidos de los carros. Hay muchos jarabes en los carros, unos importantes, otros menos, pero todos tienen una incidencia en su funcionamiento y debemos conocer cómo los cuidamos, cómo los escogemos, cómo funcionamos con ellos, cómo operan, qué males causan, qué defectos tienen, etcétera, etcétera. No todo lo que rueda es un líquido correcto, o sea que vamos a hablar sobre ese tema en esta emisión de Motor en Acción, en la cual me acompaña Juan Pablo Kropatowski como todas las noches y con él tendremos este diálogo al respecto, repito, de los fluidos, de los líquidos de sus carros. José, muy buenas noches para usted, para toda la audiencia de Motor en Acción. Un placer estar con ustedes. Y claro, un tema muy interesante y también con un alcance muy grande, porque una cantidad de líquidos, la gasolina, el de lavavidrios, el de frenos, el aceite. En fin, José, si uno quisiera ponerse una balanza para comenzar, ¿cuál sería el más importante de todos en el vehículo? El de los frenos. Indiscutible. Mantenimiento para ese, ¿cuál podría ser entonces, José? Cambiarlo cada vez que se cambian las pastillas. Y nunca agregar líquido para los frenos en el recipiente, porque el líquido baja en el recipiente y tiene unas rayitas que le dicen mínimo y máximo. El líquido va bajando porque las pastillas se gastan y obviamente los cilindros que las empujan se van moviendo y entonces necesitan más líquido para compensar esa distancia. Ese líquido se baja en el depósito, entonces cuando llega al mínimo, lo que hay es que cambiar las pastillas, no echarle más líquido porque pierde esa información. Y si llega a cambiar las pastillas, cuando ha completado líquido, irregularmente, sin necesidad, entonces apenas vuelve a abrir los pistones para poner las pastillas más gruesas, las nuevas, pues bota todo el líquido por arriba. Pero bueno, ya hablaremos en propiedad del líquido para los frenos, pero lo primordial es decir, tener gobernabilidad del carro. Y lo fundamental en la gobernabilidad del carro es ponerlo a parar, ¿sí? Antes de que ande, tengo que estar seguro que lo va a parar, ¿sí? Porque el carro yo lo puedo hacer andar con gasolina, empujado, rodado. Pero los frenos son esenciales para la seguridad de las personas y la seguridad del vehículo. Entonces, vámonos un poco más al lado del motor. Ya tenemos el aceite, ya hay dos tipos de aceite ahí, José, que trabajan. El aceite hidráulico, que tiene algunos componentes que ayuda a soportar en operación, y el aceite de motor. ¿Cuál de los dos podría ser más preponderante? Por supuesto, el del motor. ¿Qué debo tener en cuenta? Bueno, hay varios aceites. Hay motor en la caja, hay en la transmisión, hay en el motor, obviamente, y en las direcciones que son asistidas por una fuerza hidráulica. El fundamental es el aceite del motor, por supuesto, porque es el que lubrica la máquina y muchos carros no tienen dirección hidráulica, por ejemplo, ¿sí? Pero pues en cualquiera de los elementos donde hay lubricación, el aceite es esencial. Probablemente el de la caja pues no es tan crítico porque no se cambia o no hay necesidad de cambiarlo en la vida del carro, ni el automático ni el mecánico, digo yo, sin responsabilidad, pero eso es mi pensamiento y la experiencia. Entonces el aceite del motor pues sí se contamina mucho porque está en contacto con los residuos de la combustión, tiene una temperatura alta, está sometido a presión, hay gomas, hay residuos del etanol que lo dañan. Tan es así que es un aceite que es imperativo cambiarlo dentro de determinada cantidad de horas de trabajo que las expresamos en kilómetros. Cada 8.000 kilómetros es un recorrido, una gama de distancia correcta para que el aceite tenga buen performance y no se deteriore al punto de que empiece a causar problemas en el motor. Y obviamente, pues eso va conectado con el cambio del filtro, porque pues el aceite recoge, el aceite es detergente, el aceite recoge la mugre del motor, la trae, ¿sí? Todas esas cosas que les hablé de residuos y todo eso, pues trae un filtro donde se deposita para que no estén circulando permanentemente en el flujo de la presión de aceite por todo el motor. Entonces, ese es un fundamental que hay que tenerlo y pues les doy varios consejos. Primero, el motor muere con el aceite que nace. Eso que porque ya está viejo, que no sé qué, que le va a poner aceite de no sé cuál. El motor cuando está viejo y empieza a quemar aceite o algo, es por desgaste de los metales, anillos o golpes de casquetes, etcétera. Y no hay aceite ni aditivos que lo repongan, ¿sí? Yo no conozco pues un líquido que uno eche y se repongan los anillos. Eso no existe, ¿sí? No pasa. O que los cilindros están ovalados y vuelvan otra vez redondos. Pues no existe. Hay viscosidades mucho más altas de aceites que fluyen menos y entonces digamos que de algún momento va
baja un poquito el consumo de aceite cuando hay desgastes internos, pero los desgastes están. Eso no hay nada que hacer, ni se van a remediar. Y a medida que usted le echa dos o tres tarros de esos aditivos restauradores de motores, pues el efecto va cesando y se acaba. Y finalmente hay que reparar el motor. Hoy en día, por las tolerancias y por la experiencia que tenemos, los motores en toda la parte baja, o sea, casquetes de cigüeñal, bielas y todo eso, sufren muy poco. Mucho más baratado motores con 150 mil, 200 mil kilómetros y están intactos por abajo, pero sí se han rayado en cilindros y en anillos y en caucho de válvulas y en guías de válvulas en la parte superior. Entonces, como esa parte de abajo, que es donde se mantiene la presión de aceite y la lubricación es crítica, y la viscosidad del aceite viene formulada para los espacios de tolerancia que hay ahí, no se debe cambiar la viscosidad del aceite en ningún momento. Y más cuando los motores modernos usan aceites tan delgados, 10W30, etcétera, que si uno le pone aceites gruesos, no fluye rápidamente y no se presenta una buena lubricación, sobre todo en el momento del encendido en frío. Por consiguiente, lo que nació el carro, pónganlo de por vida, por lo menos en los rangos técnicos de la viscosidad. Pueden cambiar de marca, eso no es tan grave, pero mantengan los grados de viscosidad, que son los que van a influir en el comportamiento del aceite, sobre todo en la parte baja del motor. Una pregunta de José, ¿qué tipo de aceite debo poner? ¿Mineral o sintético? Si es sintético, ¿aplica para todos los carros sin importar su edad? A ver, el aceite sintético pues es producido, como dice su nombre, con componentes externos al aceite mineral, a las bases minerales, que son pues de menor especificación que las del sintético. Pero hay que tener en cuenta que, es decir, que uno no tiene para qué exceder la calidad del aceite, ¿sí? Sobre todo cuando aquí en nuestro medio se desperdician muchas de esas capacidades adicionales que tiene el sintético, como son el mayor kilometraje, la mayor duración. ¿Por qué? Porque el aceite se va afectando por la mala combustión. Y pues en esta altura de Bogotá, por ejemplo, Medellín, Manizales, pues muchos computadores no son tan precisos en sus programas y las mezclas que le ordenan a los inyectores no son probablemente las ideales y el aceite se contamina con más facilidad. Segundo, hay que tener en cuenta que pues hay mucha mugre en el medio ambiente, en el aire que respira el motor. Eso va a dar al motor de todas maneras. Y entonces el aceite se contamina mucho más rápidamente en estos sitios, en estas ciudades, sobre todo no tanto en carretera, en estas ciudades. Y pues un aceite sintético que le dicen unos 25 mil kilómetros o 20 mil o 10 mil millas, cosas de esas, a mí me parece que no es correcto utilizarlo tanto tiempo en Colombia. Segundo, cuando el motor tiene turbos, ¿sí? el aceite se calienta muchísimo al pasar por el turbo. Pues tiene un ejecito que va pegado casi a la turbina del escape, se calienta muchísimo más. Y entonces ahí sí el aceite sintético es mucho más estable, porque tiene esos pasos por alta temperatura que lo descompone. Entonces, por ejemplo, con turbos sí se debe usar siempre el aceite sintético. Y también cambiarlo cada los 8 o 10 mil kilómetros. O si usted lo quiere extender un poquito más, pues, eventualmente puede, siempre cuando maneje su motor alegremente. Y teniendo en cuenta de pronto que es una buena precaución cambiar el filtro a mitad de vida, si usted va a hacer un uso extendido del aceite, con eso bota toda la mugre que tiene y con el poco de aceite que hay que poner para recuperar lo que bota del filtro, pues recicla un poco lo que hay en el cárter. Los aceites minerales son totalmente equivalentes. La mayoría de los carros hoy vienen con aceites minerales sin ningún problema, bien especificados para aceites comunes y corrientes, porque esos aceites han mejorado una barbaridad, pues de esos monógrados de los años 60 y eso a lo que tenemos hoy, hay una diferencia increíble, pues eso no se pueden poner en la misma olla ni fritar las mismas papas con ambos aceites, ¿no? Con una le quedan un carbón y con otra le quedan perfectas, haciendo una analogía. Entonces esos aceites viejos que le dicen a uno, porque su motor está viejo, eche el aceite 50, eche el aceite del viejo, el monógrado y tal, pues hay ciertas cosas que sí tienen razón, porque los aceites viejos, ¿sí? Monógrados, venían con ciertos aditivos, cantidades de zinc, etcétera, que estaban formuladas para los componentes internos del motor, para la lubricación y la protección. Y hoy con los aceites más modernos, que son mucho más detergentes y fuertes, digamos, pues a veces esos motores o esas componentes pueden afectarse, pero yo creo que es mucho más el beneficio de un aceite moderno
que el perjuicio que le puede poner un aceite viejo, que además ya no lo hacen, lo hacen pues de rezago, y pues lo hacen porque hay gente que piensa que eso funciona, pero no es necesario. Y también pues ese tipo de aceites en los carros viejos han tenido una mala fama. Es decir, dicen, como le echaron el aceite sintético, el aceite el mineral nuevo, última generación, los retenedores se ablandan, ¿sí? Empiezan a botar aceite. Eso puede pasar. Eso no se descarta que pueda pasar, porque pues, todos los motores viejos que tienen con sellos de que son como en felpa y cosas de esas, pues obviamente si el aceite es más limpiador y más agresivo con la mugre, pues puede que empiecen a pasar aceite. Pero use lo que dice el fabricante, que ese fabricante estudió miles de horas en laboratorios con los fabricantes de aceite, con todo el mundo, con los químicos, con los ingenieros, qué era lo mejor, para que uno venga aquí pues a juzgar que a mi carro mucho mejor echarle esto, ¿sí? Contra los estudios técnicos que hicieron en las fábricas, pues yo me quedo con los estudios. No me salgo del compartimiento del motor, José, ya que dice un punto muy importante y que ha generado también muchísima controversia. Hemos hablado del tema, y es el refrigerante o el agua o el anticongelante, como es realmente denominado este producto en el mercado. ¿Cambio el agua por refrigerante o anticongelante? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo mejor para hacer? Porque realmente la gente tiene muchas dudas. ¿Los puedo mezclar? ¿No los mezclo? ¿Solamente anticongelante? ¿Para qué sirve? ¿Qué hago? A ver, primero que todo, ese líquido, cuando viene el carro de fábrica, mientras no se salga, no se toca. Dicen que para los 50, 80 mil kilómetros es bueno cambiarlo porque se ha deteriorado algunas de sus propiedades y tal. Pero en líneas generales, no tiene el carro en la vida inicial del vehículo, no se toca. Y si se sale, no hay que completarlo, sino arreglar la fuga. Porque por lo que no está en el motor, está afuera. Eso hay que buscarlo. Por eso no hay otra cosa. Eso no se puede evaporar, ni se lo lleva el viento, ni esas cosas. El conductor del calor primario en el sistema de refrigeración del carro es, en el largo plazo, el aire. Bien sea en un radiador, al paso por un radiador, o bien sean los motores enfriados por aire, como tantos de las motos y como los Volkswagen, los viejos y eso. ¿Sí? Pero hay que llevar el calor a donde está el aire. ¿Sí? Entonces lo llevamos con agua. El agua va al motor donde está caliente, trae el calor, pasa por el radiador, el aire le quita el calor y vuelve al motor. El mejor conductor de calor es el agua. Lo que pasa es que el agua pura tiene muchas condiciones corrosivas, ¿sí? Daña el hierro, corroe el aluminio, genera óxido. Entonces hay que agregarle al agua unos aditivos. Aditivos antioxidantes, aditivos anticorrosivos, aditivos que protejan los cauchos, etcétera, que se pueden comprar separados, ¿sí? Que no es lo usual, o vienen en lo que se llama el refrigerante. ¿Qué es el refrigerante? Pues el refrigerante no es el refrigerante. El refrigerante es un anticongelante. Es un líquido que se le agrega al agua, generalmente glicol etileno, una especie de alcohol, que evita que el agua, ya con este líquido dentro del motor, no se congele cuando bajamos a temperaturas bajo cero. Cuando el agua cambia de estado, inmediatamente va a romper el bloque, ¿sí? Si se vuelve hielo dentro del motor. Entonces, ese líquido nació para esa protección. Pero curiosamente, el glicol etileno tiene otros beneficios. Es que sube el punto de ebullición del agua. Si a nivel del mar el agua hierve a 100 grados, ¿sí? Con el glicol etileno probablemente va a hervir a 108, 110, 112, depende de la calidad del líquido y depende de la proporción. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando el motor se calienta, ¿sí? Empieza a subir la presión del agua, a subir la presión, y hay un momento en que se abre una tapa, ¿sí? 12, 14, 16 libras, porque si no, se revienta la olla o se revienta el radiador, revienta la olla como la de la casa o se revienta el radiador o las mangueras. Entonces hay una tapa. Entonces, pues, para mantener el agua sin vapor, sin que hierva, pues esos grados adicionales me sirven de protección en el caso de que el motor se recaliente, ¿sí? Pero no le van a quitar el recalentamiento al motor, ¿sí? Con eso no se curan los recalentamientos. Con eso se le da un seguro de vida al agua cuando empieza a hervir más. ¿Qué es fundamental ahí? Que el agua esté bajo presión, como en la olla express, ¿sí? Entonces la tapa del radiador tiene que tener cierta presión, y cuando aplico presión al sistema, pues no se desprende vapor tan fácil, no sale el vapor tan fácil cuando hierve, y entonces el agua puede subir su punto de ebullición también unos cuantos grados. Entonces, ¿y qué pasa con el refrigerante? Pues que al refrigerante pues le han agregado los aditivos que son anticorrosivos, todo eso que le cité, y entonces pues lo esencial es usar los aditivos.
Si viene en el refrigerante, pues hay que usar refrigerante. Si puedo usarlos aparte, pues los puedo usar aparte. Pero pues obviamente que lo indicado, lo recomendable, lo que hay que tener en el carro es refrigerante. Refrigerante, pues mal llamado aquí, ese líquido que viene a veces preparado, a veces para preparar en las proporciones en que dice el tarro. No ponga más, no ponga menos, por supuesto. Lo que dice el tarro es lo correcto. Y pues, es decir, yo creo que es mucho más seguro comprarlo puro, porque uno hace la mezcla, ¿sí? Porque pues como uno dice un tarro de un galón, el tipo, ¿para qué me está vendiendo 70% de agua? Cuando la tengo en el chorro. Pero bueno, cualquiera que usted compre de una buena marca, es correcto. Los colores parece que tienen algún significado desde el punto de vista químico, pero son fundamentalmente agregados con las anilinas para que usted vea el nivel en el depósito del agua o el refrigerante dentro del tarro que tiene el carro, tarro de recuperación o de expansión del agua. Entonces, ese color no tiene ninguna significación importante y uno puede mezclarlos. Puede mezclarlos porque es como el líquido para los frenos. Puede que todos sean distintos, pero todos tienen una base totalmente compatible, ¿sí? Que hace que funcionen perfectamente. Pero obviamente que si usted está poniendo refrigerante que está perdiendo, al corregir la fuga se le va a salir todo el que, o va a botar el que tiene ya puesto el motor. Entonces, en ese caso, pues, compra uno nuevo completamente virgen y pues, lo aplica. Pero en realidad no pasa nada. Si usted tiene una varada por X o Y cosas y no hay refrigerante, logró arreglar la manguera o la abrazadera, bueno, hizo el remiendo que tocaba, puede poner agua. No pasa nada. Por un tiempo puede poner agua pura, el chorro común y corriente, echarle agua y pues obviamente cuando tenga la oportunidad sacar todo eso y volver a un líquido que tenga las proporciones correctas. Eso es la vida con el refrigerante, ni más ni menos, ni tantas elucubraciones que hay, ni tantas también falsedades que dicen que eso rompe el carro, que eso no sé qué, que eso es muy malo, que al carro viejo no se les puede echar. Sí hay una precaución. El refrigerante, cuando se le aplica a mangueras viejas, un carro que nunca lo ha tenido, no sé, por los componentes químicos que tiene, las vuelve babosas y a veces se salen las mangueras o se revientan. O sea que yo tengo un carro muy viejo que nunca ha estado con estos cuidados tan modernos, entonces sí cambia las mangueras, lo cual no es una mala precaución porque también debe tener muchísimos años de uso y debe estar próximas a fracturarse. Hablamos ya, José, de forma muy, digamos, a grosso modo, de todos los líquidos más preponderantes en el carro. Vamos a entrar un poco a los que, si bien no tienen el radar, si están ahí. El agua a la batería, José. El agua a la batería, pues el agua a la batería es una mezcla que va con el ácido sulfúrico, que afortunadamente ya no hay que mirar. Porque antes tenía unos vasitos, unas tapitas que respiraban, eso genera ácido afuera, eso es absolutamente peligroso, el ácido sulfúrico, pues, deforma la cara, eso hace hueco en el hierro, donde sea, así, entonces viene una caja plástica aislada dentro de la batería. Entonces, afortunadamente, las baterías de hoy son todas selladas por cosas ecológicas, por seguridad y todo eso. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Obviamente, que la batería le han puesto agua con el ácido sulfúrico en la fábrica, ¿sí? Y tiene unas tapas, porque por algún lado la tienen que llenar, ¿no? No es como una jeringa de que tapan, esas tapas se pueden levantar, etcétera. Pero cuando la batería ha consumido el agua y está seca, ya se han causado otros males. Y no se debe reciclar. Las baterías no tienen arreglo hoy en día, menos como tienen las cajas plásticas. Antes que tenían las cajas en brea y todo eso con neme y todo eso, las derretían y volvían y soldaban los bornes y tal. Hoy en día la batería se cambia como una unidad completa. O sea que el agua de la batería ya es una cosa que afortunadamente no está en la manipulación de la gente, porque es muy accidental, peligrosa y genera todo el sulfato en los bornes y todas esas cosas cuando hay esa respiración. Entonces, olvidémonos de eso. Una muy importante, o sea, quizás no la tiene uno como con tanta cautela, y es el agua limpia vidrios. Uno le puede aplicar jabones, Windex, gente que le echa lavalosas, y eso sí degenera mucho el caucho de los escobillas, de los limpiabrisas, puede engrasar el vidrio. ¿Qué debe poner uno ahí? ¿Simplemente agua o usted pone algún otro componente para que sea la limpieza más óptima? A ver, primero una aclaración. Cuando usted compra un carro nuevo, muchas veces el agua lavado vidrios produce un olor, ¿sí? Sí. Como produce el refrigerante también, ¿no? Produce un olor químico fuerte, de acuerdo. Es que el agua de lavavidrios también tiene glicol para que no se congele en invierno, ¿sí? Entonces también tiene glicol y pues uno dice el carro nuevo y cuando le volvió a echar el agua, aquí no me volvió a oler, ¿qué será? ¿Sí?
Es por eso, porque pues viene para inviernos de otros países, entonces tiene glicol también para que no se congele. Es por eso. El agua para lavavidrios, pues, a ver, lo limpiabrisas se deteriora por el sol, por el medio ambiente, por el ozono y por la tierra que barren, ¿no? Claro. Finalmente hay una arenita que están barriendo y pues yo creo que lo fundamental cuando uno va a limpiar el vidrio es que el vidrio esté limpio. El limpiabrisas que se le gaste a uno, pues hasta es bueno, porque los cambios no dejan de andar con rayas y brincando en el parabrisas y todo eso. Hasta es bueno que se dañen, con eso está uno cambiándolos con alguna regularidad que se debe hacer. Yo utilizo agua y le pongo un poco de jabón de la loza. ¿Por qué? Porque pues en el vidrio hay grasa del medio ambiente y el jabón pues de la loza quita la grasa de toda la de todos los platos inmediatamente. No deja huellas. Te pone el vaso a secar después de haberlo lavado con esos jabones de loza y perfecto, queda sin huellas y sin nada, no mancha. Y fuera de eso, pues es bastante fluido, ¿no? Y diluido en el agua de lavavidrios, pues yo uso eso, ¿sí? Hay otras que vienen, hay aparatos, cosas que vienen con alcohol y otras que vienen con, bueno, con 1000 cosas, pues todo lo que limpia está bien. Pero ten en cuenta que cuando el vidrio está engrasado por fuera, hay que ir más radicalmente, ¿sí? Hay que ir más radicalmente a quitar la grasa porque empieza a dejar manchas azules de noche, ¿sí? Y usted le echa jabón y el uno y el otro, y eso se pega, eso no funciona. Yo un día aprendí un truco de alguien que estaba limpiando unos vidrios de una marquesina, digamos, una marquesina en la casa que era imposible limpiarlos, ¿sí? Él echaba galones de tinner, cepillo, lo que usted fuera, y no funcionaba. Y me dijo, mire, don José, coja un poquito de cemento blanco, un poquito de tinner, haga una mezcla y pase el cemento blanco con tinner. El cemento blanco es abrasivo, ¿sí? Y el tinner es disolvente. Entonces, el tinner afloja y en el cemento se viene la grasa. Ese es un truco que me dieron. Obviamente, cuidado con los cauchos y con la pintura y todo eso, pero me dieron ese truco cuando el vidrio está muy engrasado y cuando ya los líquidos externos no sirven. Ya cuál de esos funcionará, pues no sé, ¿verdad? Hay tantos, pero pues si uno parte del jabón de la loza, pues cualquier cosa ahí para allá puede ser mejor o peor, no sé. Pero hay que poner un jabón que quite la grasa de todas maneras. Aquí digamos que le dimos un vistazo a muchos de los líquidos de carro. Está la gasolina, al cual hicimos un especial muy en detalle, José, explicando todas las diferencias entre la gasolina, los octanajes y demás, que ustedes pueden consultar a través del canal de YouTube del Tiempo. Ahí está Motor en Acción con todos los capítulos que hasta ahora ya hemos tenido, José, con todos ustedes para su consulta. Entonces creo que no valdría la pena ahondar en eso. No sé si nos falta algún líquido, un líquido que tenga usted por ahí en el radar, José. Pues yo diría aceites de caja y transmisión. Muchos carros hoy son un solo conjunto caja y transmisión cuando son de tracción delantera y que va todo montado adelante. A veces algunos carros tienen la caja atrás junto con la transmisión. Esos aceites no se deterioran porque no están en contacto con elementos que los atacan, como todos los residuos de gasolina y tal, que pues cosa de gasolina que le caiga el aceite lo diluye. El aceite que usted quiera, pues es el más fino del mundo, ¿sí? Eso lo diluye y son enemigos en las cajas. Y en las transmisiones no hay esos elementos. Y pues en la caja automática es muy delicado cambiar el aceite porque se descargan las válvulas. Y cuando prendo el motor de nuevo y la caja gira, todo eso está sin aceite y se suelen secar. Y las experiencias que hemos tenido de cambio de aceite de la caja automática son fatales. En muchos fabricantes dicen que a los 40 mil, que a los 50 mil. Los concesionarios quisieran que fuera cada 5 mil porque pues venden aceitico. Hay muchas teorías al respecto. Hemos tenido conversaciones en muchos live de estos con gente que dice: yo tengo mi caja hace 200 mil, otros le cambié el aceite a los 30 mil y quedó molestando, etcétera. Nuestro consejo, yo creo que Juan adhiere a eso: no toque el aceite de la caja automática. No lo toque, ¿sí? Y si algún día hay problemas en la caja, lo que hay que corregir es la caja. Mucha gente dice: no, que es que empezó a brincar y a patinar y no sé qué, y entonces le cambié el aceite. Fue peor, claro, ¿sí? Cuando hay estos problemas, son problemas mecánicos, eso no se arreglan con el aceite, ¿sí? Es como cuando el motor está pasando aceite, ponerlo más grueso no arregla nada, porque ya el material se fue, Ya está hecho el daño, sí. ya está ido. Y lo mismo en la caja mecánica, en la transmisión, ahí sí que menos trabajo tienen, porque primero es un aceite muy especial. La caja, por ejemplo, fíjense, asumen que los piñones están girando pues, a 3.000 revoluciones, se debe tomar por decir algo, es a las mismas del motor, ¿sí? Y el aceite lo coge y lo vuelve una nube, ¿sí? El aceite funciona como una nube dentro de la caja, porque eso no es el chorrito encima del piñón, eso
lo centrifuga y lo vuelve como una nube. Tiene unas propiedades antiespumantes para que no se forme aire en las partículas del aceite, porque si no, no lubrica. Obviamente es antifriccionante para que resista el trabajo de los piñones. Los piñones trabajan muy calientes, ¿sí? Necesitan un requerimiento especial, no es el mismo aceite del motor. Aun cuando en la época muy atrás los carros ingleses usaban el mismo aceite de motor y de caja, y eso dio permiso a los primeros minis, ¿sí? Los primeros minis que tienen la caja debajo del motor y es el mismo aceite, ¿sí? Un aceite que va entre todos los piñones y todo lubrica el motor, con grandes perjuicios para el motor, porque lo llevan todo el mugre y todos los residuos de la caja se lo llevan al pobre motor y sufre mucho. Pero bueno, volviendo a los carros nuestros, que ya no son ese caso, pues el aceite de la caja tampoco es necesario cambiarlo, ni el de la transmisión. Y cuando hay problemas de la caja, pues obviamente la tiene que desbaratar y le pone un aceite nuevo. No, un rumbido de la transmisión no se le va a quitar poniendo un aceite más grueso ni echándole plátano y bocadillo, como hacen muchos mecánicos en la carretera. Les dicen, no, mire, que derrumba la transmisión, métale un plátano, que pues eso puede que le quite el ruido, ¿sí? Por un tiempo, pero el daño está hecho, eso no hay nada que hacer. Conclusión, esos aceites no hay que hacerles servicio. Bueno, José, creo que una guía muy completa para todos. Ahí ya tienen todos los líquidos de carro, cómo funcionan, qué precauciones deben tener, cuál es el servicio, si hay que hacérselo, cuál no debe hacerse porque no requiere servicio. Entonces, José, para todos los que querían una guía práctica y rápida, aquí tienen todos los consejos de todos los líquidos y fluidos de su vehículo. Sí, así es. Hago una salvedad a nombre de los dos, ¿sí? Ya hablamos de kilometrajes, de que no lo toque, que no le haga, que no ponga y tal. Son nuestras apreciaciones personales, ¿sí? Si tiene algún problema no nos va a echar la culpa porque usted tiene toda la posibilidad de actuar como bien le parezca o como le aconsejen sus técnicos, pero nuestra experiencia nos da estos consejos que se los transmitimos con todo el cariño y con todo el deseo que les vaya bien con ellos. Entre tanto, hasta el próximo miércoles 8:30 de la noche, Motor en Acción. Los esperamos, síganos en nuestras redes sociales, José Clopa, Juan Copla, Juan Clopa, Robas, precediéndolos, las consultas en www.motor.com.co, me pueden escribir a hostclub@eltiempo.com. Ahí estamos pendientes de seguir por escrito o en otros medios este diálogo que es tan agradable sostener con ustedes todos los miércoles, 8:30 de la noche, en las redes sociales del Tiempo Casa Editorial, su canal YouTube, etcétera, etcétera. Mil gracias, Juan. Feliz día, tarde o noche y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Feliz noche.